Este video que están a punto de ver es la segunda parte de mi viaje a Ometepe, pero si no han visto la primera parte donde les explico cómo viajar desde la capital de Nicaragua hasta la paradisíaca isla de Ometepe, les dejo el video por alguna parte de la pantalla para que lo vayan a ver antes de ver esta segunda parte, o bueno, cuando terminen de ver este video, no pasa nada. Nos detuvimos en otro lugar porque me pareció interesante y yo he escuchado mencionar esta playa, se llama Santa Cruz. Esta yo no la había mostrado en el video anterior, así que me pareció súper relevante mostrársela. Está justo a la orilla de la carretera, está al lado, o sea, me encanta, al frente, al lado, atrás, donde ustedes quieran, pero está cerquita. Y vean la vista, está muy limpia, esto es normal, cuestiones de árboles, ramas. Veo muy poquita basura, eso es muy bueno, me encanta destacar cuando las cosas están bien. Y es muy turística, vean, hay barcitos por ahí, hacia allá, hay más opciones. Y les quiero contar algo que me parece súper curioso y no sé si sea bueno o malo. Díganme ustedes qué piensan sobre lo que les voy a mencionar. Veo muchísimos turistas extranjeros, eso es muy bueno para la economía nacional, pero no veo turistas nacionales. A los lugares que he ido, donde he comido, las veces que he estado, las veces que he venido, porque he venido 3 veces ya a Ometepe, veo más turistas extranjeros, casi no veo nicaragüenses vacacionando. Creo que solo en la Punta de Jesús María he visto a más nicaragüenses, pero dilo, otros lugares casi no los veo. Por ejemplo, ahorita, esa persona que está ahí es extranjera. Esas dos muchachas que están ahí son extranjeras. Hacia allá, las motos que tienen aquellos muchachos son de extranjeros. Así que me parece relevante. No sé qué opinan ustedes. Buenísima frase. No te pedimos que limpie la playa, solo te pedimos no la ensucies. Burros, cochinos, hagan caso. Mantengamos nuestro país limpio. Vean esta maravilla. ¿No les gustaría verlo impecable todo el tiempo? Me dan ganas de tirarme a todas las playas que veo a la orilla de la carretera, pero si me pongo ahí a bañarme, se me ve el día y no les grabo nada. Para mí es un sacrificio, o sea, sacrifico muchísimas cosas para darle contenido de calidad a ustedes. Y miren, me compré un coquito a la orilla de la carretera. Vean, aquí está como un restaurantito a la orilla de la carretera también. Y me lo voy a tomar sentado, tranquilo, relajado, aquí en la playa. Saben, a veces la felicidad está en cosas muy pequeñas. Vean, con un coquito frente al lago Cocibolque, el lago más grande de toda Centroamérica, el más grande de Nicaragua. Estoy muy contento. El punto es de que este gran coco con la agüita que está, ay, refrescante, me costó 40 córdobas. En un puestecito que justamente está allá a mi espalda. Ah, da con mucha sed. Es que créeme, el calor está sofocante. Y eso que todavía no llegamos a Semana Santa. Todos estos lugares yo sé que para Semana Santa se va a llenar un montón y el calor va a estar brutal en todo el país. Dije que les iba a recomendar lugares que no son tan populares, pero que tienen un potencial enorme. Vean, ahorita estoy en un lugar muy bonito. Quiero que vean esta vista, por favor. ¿No les parece mágica, espectacular? El lago Cocibolca y allá al fondo es el volcán Concepción. ¡Qué espectacular, Prix! Este lugar no es tan popular, es nuevo, así que tienen que venir porque me gusta que se mantiene tranquilo, no hay relajo, no está todo lleno, vean, todo tranquilo, bonito. Aquí es un restaurante y
También hacen tour en kayak. ¿Cómo se llama? El Caimán. Aquí se lo voy a dejar escrito para que lo pongan en Google Maps y no se pierdan cuando vengan por estos lados. Pero vean qué espectáculo. Bueno, aquí el tour vale completamente la pena. Le hablo del tour en el kayak porque vas al río Istián. Es un río que desemboca en el lago Cocibolca. Entonces, lo peculiar, lo interesante es que van a ver caimanes, aves y muchos animales, monoscongos, que son los que hacen ese ruido raro. Y el precio por persona es de $20. Aquí están los kayaks, se ven muy bonitos. Y donde vamos es hacia allá. O sea, no solamente va ahí, o sea, por molestar, lo normal, a farandulear aquí, ta, ta, ta. No, sino que te metes como algo similar a un manglar. Y vean, ya iniciamos con el kayak, Frixe. Ya iniciamos. Hay que apurarnos porque quiero ver el atardecer. Y aquí el atardecer es aproximadamente a las 5:30. El sol está todavía muy fuerte, pero vean la vista. Qué espectacular, Frixe. Qué bonito. Vean, qué bonito está. Adelante va nuestro guía. Ya más adelante se lo voy a presentar, pero quiero que vean este espectáculo. Vean el paisaje, qué bonito. Allá ve el guía, va una pareja de turistas. Lo importante es de que el guía aquí habla inglés. Entonces, como yo no hablo inglés, ni siquiera entiendo lo que le van preguntando. O sea, son muy pocas cosas. Pero cuando quiera hablarle algo puntual, quiera decirle algo puntual, pues le pregunto y normal, pues habla español también, obviamente. Entonces, eso es importantísimo para que los turistas se sientan cómodos, los que no hablan bien el español. Y bueno, si hablas español, obviamente aquí puedes preguntar cualquier cosa. El Vic sabe muchas cosas, ya más adelante se lo voy a presentar. Donde vamos nosotros es hacia allá, pero quiero que vean, es que wow, es que los colores. Me encanta, Prixes. Esto de hacer este kayak es cansadito, Prixes. Estoy tomando solo. Recuerdo que hace un tiempo vine con la señorita Fernanda. Y es un poquito más sencillo, pues, porque medio me cansaba y la Fernanda ahí hace el ánimo. Pero ahorita que ando solo es cansadito y como voy grabando, tengo que hablar, entonces me canso más. Pero esto vale completamente la pena, Prixes. Vean esta vista, esto vale cada centavo que inviertan para venir a Ometepe y ver un atardecer. Aunque todavía no cae, pero ya empiezan esos colorcitos bonitos. Y algo curioso que miren, allá está el volcán Maderas y aquí el Concepción. O sea, desde aquí podemos ver los dos volcanes estando en medio del lago. Y ya vamos llegando aquí donde desemboca el río Istián. Es esa parte de ahí que vean, empieza a haber más vegetación. Es como les dije al principio, parece algo similar a un manglar. Lo que normalmente hay cerca del mar, pues esto se parece muchísimo. Ya vamos llegando el río Istián. Aquí ya empieza a cambiar. Quiero que ustedes tengan la mejor panorámica, por eso los puse en mi cabeza literalmente. Es cansado ir grabando con la mano y cambiando el trípode, poniendo lo mejor de un solo arriba. No sé por qué no se me había ocurrido de ponerme la cámara en la cabeza. Y así tienen una mejor perspectiva de todo lo que voy haciendo. Estoy haciendo un recorrido virtual muy bonito. Vean la vegetación, los árboles caídos. Me gusta un montón. Árbol, vean las plantas, es que esto es un espectáculo, Pixel. Es súper bonito. Miren, aquí hay caimanes, hay un montón de aves, hay tortugas, se escuchan monos, pero más que todos los caimanes se pueden ver en el día cuando el sol está fuerte, porque ustedes saben, ellos salen a buscar el sol y ahorita pues ya todos están en el agua dormidos, creo yo, bueno, o haciendo otras cosas. Y vean, ahorita que andamos en el río Istián, yo me puse a procesar y es que el término correcto de acá es un humedal. Y qué dato importante quiero compartirles, que el guía se lo sabe todo muy bien porque ahí venía comentándome y de hecho yo venía procesando la información, porque acá es como un canal. El río Istián conecta un extremo de la isla con el otro y tenemos aquí a nuestro guía que se llama... Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Barrio.
Mucho gusto, estamos haciendo ahora el tour de kayaks exactamente en el istmo de la isla, el río Istián, que significa el istmo de nuestra isla. Ok. Aprovechando con el muchacho de que nos visiten. Es un lugar muy maravilloso, encantador y es algo pues... Es un paraíso por completo. O sea, lo que le estaba diciendo es que se parece a un manglar. O sea, como lo que conocemos en el mar, aquí es similar. Es un espectáculo. Me encanta. Me encantaría que se pudiera pasar de un extremo a otro en este río, pero no. Porque me comentaba que hay unas partes que es puro manglar. O sea, que hay mucha vegetación y no puede remar ahí con el kayak. En otras partes se pone un poco seco, entonces no se puede. Pero sería bonito, ¿verdad? Pasar de un extremo de la isla al otro usando el río Istián. Pero lastimosamente pues la naturaleza no nos lo permitió. Pero wow, aún así vale la pena que se den una vuelta aquí por el kayak. Les dije el precio, pueden venir a partir desde las 8 de la mañana y yo sé que se van a enamorar por completo, porque es algo diferente. Yo sé que muchas veces venimos solo a agarrar el solcito, a bañarnos, y probablemente van a decir, ay, ese es el kayak, me puede cansar. Pues sí, pero se vienen temprano, se vienen a su ritmo, el guía es bastante paciente, les va a ir explicando y ustedes van a ir conociendo cosas que yo considero que son muy importantes conocerlas, porque a ver, me encantaría que todos valoremos el hermoso país que tenemos, Ometepe, en general, Rivas, la costa caribe de Nicaragua, León, Granada, o sea, puchica, el norte de Nicaragua es un espectáculo. Así que los invito a que conozcamos Nicaragua, Prixes. Ya empezó el atardecer, los colores, Prixes, son únicos, son tan bonitos, tan agradables, tan atractivos, tan relajantes, escuchar a las aves, escuchar ahí de vez en cuando los monos. No pudimos ver caimanes, pero wow, voy súper enamorado de este lugar. Ometepe, sinceramente, más allá de lo que todos conocemos, es un completo paraíso. Es que solo vean esto, Prixel. Valoremos lo que tenemos. Muchas personas quisieran tener esto y ni siquiera tienen un lago. Entonces, wow. Yo cada vez que vengo me dejo sorprender y regreso a mi casa en Managua muy contento. Siempre esperando la hora de volver. Pero, hasta ganas de llorar me dan. O sea, tenemos un país hermoso. Disfrutémoslo, valorémoslo, compartámoslo. Y con estas hermosas vistas nos despedimos por hoy. Esto fue una verdadera belleza, este atardecer, los colores. Es que, wow, me encantó, me fascinó. Así que por hoy ya nos vamos despidiendo. Aún nos faltan cosas por hacer en el día que nos queda en Ometepe. Así que mañana tenemos cosas interesantes, cosas relevantes, más historias, más lugares bonitos, más lugares que valen la pena en este paradisíaco lugar, Prixel. Así que hasta mañana. Buenos días, Prixes, buenos días. Ya hoy es nuestro último día en Ometepe. Y les cuento que nos cambiamos de hotel porque les comenté que en el anterior se estaba yendo mucho la luz. En realidad no sé si el problema era solo del hotel o en general de toda esa zona de la isla de Ometepe. Pero bueno, nos cambiamos a uno que se llama Punta Resort. Está muy cerquita de Punta Jesús María, un lugar turístico que ya se los mostré en el video anterior de Ometepe. Quería mostrárselos nuevamente así súper rápido, pero... en esta temporada del año no se ve la punta, o sea, no se ve ese estrecho de tierra que hace ver como que separa el lago en dos, al menos en una pequeña parte. En este momento no se puede ver, por eso no lo voy a llevar.
Pero ok, quiero enseñarles un poquito del hotel porque me parece bueno, está en un lugar muy bonito. Vean, esta es como la terraza, la zona de estar y está bastante bien. El hotel está frente a la playa, está muy bonito. Es que el lago Cocibolca es un espectáculo. Pero quiero destacar algo, la ubicación. Aquí estamos como a 15, 20 minutos de Moyogalpa, que es donde está el puerto principal de esta isla. El hotel anterior que les mostré está aproximadamente a una hora. Pero a mi parecer, esa parte que se llama Santo Domingo es como más turística, es como más visitada, como que las playas son un poquito más bonitas que la que tenemos aquí. No le quita la belleza, solamente que allá creo que es más visitado, es más fancy, hay más ambiente de turista y aquí es como más conservador, llamémoslo así. Porque vean, no hay tantos turistas en este momento, no hay nadie desayunando, es la hora del desayuno. Les voy a enseñar mi habitación, ayer vine cansado, solamente me tiré a la cama y listo. Pero la habitación está muy bien, cumple, tiene aire acondicionado, el baño está bien, la cama está bien, tiene una silla, tiene su mesita. Así que resuelve. El precio es de $40 por noche en una habitación matrimonial. Ustedes saben que en esta ocasión ando solo. Y bien, te incluyen el desayuno por ese precio. Así que díganme ustedes qué les parece, si está bien, si está mal. Aquí frente a la playa puedes estar en tu hamaca, súper bonito, escuchando las olas, viendo el paraíso, viendo el horizonte. Vean qué hermosos se ven los colores. Y algo que quiero destacar, que acá tienen piscina. O sea, si no querés estar en el lago, pues te vas a la piscina. Que también tiene vistas al lago. Es un lugar que me parece interesante. Díganme ustedes si les gusta o no. Recuerden que esto no es mención pagada. Simplemente les estoy mostrando los lugares donde me he quedado estas dos noches en Ometepe. Vean, aquí en la recepción hay bastante muestras de lo que se ha encontrado aquí en Ometepe. Ya les conté de petroglifo, de la gran importancia de la historia en esta isla de Ometepe. Y también tienen ahí recuerditos, pues tazas y otros souvenirs. Y saben, siendo completamente objetivo, en los dos hoteles que he estado, tanto el anterior como este, están bien. O sea, no hay mucho que destacar porque la belleza está en la playa, en el ambiente. Pero en cuanto al servicio, no destaco absolutamente nada. Todo normal, lo básico, lo tradicional. De hecho, el desayuno de allá y el de aquí, que se lo estoy mostrando en este momento, estaban muy normales. Nada que destacar, sinceramente. Están bien, normales, para ser sincero. También me he dado cuenta que acá casi no comen queso. ¿Por qué? No lo sé. Pero normalmente en los desayunos, en cualquier parte de Nicaragua, junto al gallo pinto te ponen queso y crema, cuajada y crema. Acá solamente te ponen crema, así que me pareció curioso pues. Ténganlo en cuenta si les interesa esas dos opciones cuando vengan a Ometepe. Los precios siento que están ni caros ni baratos, yo digo que están bien. Pero el anterior está mucho más largo que en el que estoy en este momento. Así que vean ustedes cuál les funciona mejor. Yo sé que lo van a ver personas de Ometepe este video. Les digo y les sugiero que mejoren muchas cosas, o sea, mejoren el servicio, la atención al cliente, para que vengan más personas y cuando vengan por primera vez quieran volver a venir. Así cuando alguien más viene, recomienda muy bien pues. O sea, no es que lo esté recomendando mal, pero me encantaría que las cosas se hagan mejores porque Ometepe vive el turismo, entonces es muy importante que hagan las cosas bien. Bueno, yo sé que me van a decir, ay, también la cosecha de plátanos, sí, pero esta isla ha salido a flote gracias al turismo. Hay turistas por todos lados, entonces hagamos las cosas bien. Nos trasladamos a otro lugar que se llama Reserva Natural Charco Verde. ¿En qué consiste este lugar? ¿Por qué es interesante? Ok, hay una leyenda de este lugar que es muy popular, que más adelante se la voy a contar. Pero en esta reserva natural, más allá de esa historia, hay una laguna, hay senderos, hay un mariposario y hay un lugar donde pueden ver tortugas, según me comentó la persona de recepción. Así que cuesta 100 córdobas la entrada, está muy cerca de Moyogalpa, está como a 25, 20 minutos aproximadamente. Así que bueno, vamos a recorrerla, aquí empezamos a tener como un pequeño paisaje de la naturaleza que rodea todo esto. Ya empecé a ver animalitos, una ardilla que estaba por ahí y ya vamos a empezar con la caminata. Porque hay un sendero que te lleva a la laguna y aproximadamente caminas como media hora para llegar ahí. Y me dijo que en total te tardas como una hora y 15 en hacer el recorrido. Vean estas esculturas por aquí. No sé si son tan viejas como las que vimos ayer, pero están interesantes también. Y lo que les digo, vean, cosechas de bananos por todos lados. Vean, por aquí están, ahí están las cabezas de... ¡Oh, la madre! ¿Qué se escuchó ahí? Se escuchó un animal grande. Pero vean lo que les digo, bananos y plátanos por todos lados en Ometepe. Básicamente aquí es para venir a caminar, para venir a hacer senderismo. También hay un hotel que tiene el mismo nombre, pero yo no me voy a quedar. De hecho, ya en un rato vuelvo a la capital. Así que este es el último lugar que les voy a mostrar en este video.
¿Saben? Y aunque ya haya venido dos veces para recorrer la hermosa isla de Ometepe, me van a quedar lugares pendientes por cuestiones de tiempo. Así que siempre es bueno dejar motivos para regresar. Probablemente venga otra vez a subir los volcanes, a buscar unas cascadas espectaculares. Así que aquí siempre hay cosas que hacer y 3-4 días nunca va a ser suficiente. Y aquí ya vamos llegando a la laguna de Charco Verde. ¿Saben? Se me hace interesante que en medio del lago Cocibolca esté una isla, pero que dentro de la isla estén dos volcanes. Uno de los volcanes tiene una laguna cratérica, pero también dentro de toda la isla hay una laguna. Qué hermosa es la naturaleza, la geología, todo lo que hace posible que cosas como esta existan. Vean qué espectacular, una laguna dentro de una isla que está en medio de un lago. Y recuerden que les dije que este lugar es popular por una leyenda. Ya les voy a contar la leyenda de Chico Largo. O sea, no tengo que ver nada yo, pero el personaje se llamaba Chico Largo. Y bien, les cuento así rápidamente. Es que se cuenta que durante la conquista española, en estas tierras, un personaje que habitaba en lo que hoy es la comunidad de San José del Sur, Francisco Rodríguez, conocido como Chico Largo, era hijo de una curandera que se llamaba Úrsula o Mamabucha. Él un día se puso a retomar los conocimientos y las costumbres de nuestros ancestros y a las orillas de esta laguna que ustedes están viendo, practicaba rituales de brujería, curandería y reencarnación de su propia persona en diferentes animales. ¿Qué pasaba con esto, Chico Largo? Ok, que le encantaba convertirse en venado. Él practicaba la brujería, la curandería, y un día se le ocurrió que todas las noches se quería convertir en venado. Entonces venía a hacer sus rituales a la orilla de esta laguna, no sé específicamente en qué parte dice la leyenda. Y un día unos cazadores salieron a buscar venados, salieron a buscar qué cazar por la noche, y da la casualidad que le disparan a un venado. ¿Y cuál es el susto? Que cuando ellos van a buscar el venado que quedó ahí herido, pues no estaba. Siguieron las huellas, siguieron las huellas, siguieron el rastro y desapareció. Pero las huellas no parecían de venado. Se cree que el balazo hizo que se convirtiera nuevamente en un humano, el famoso Chico Largo. Entonces el Chico Largo llegó a su casa con una herida muy grave. Su mamá trató de ayudarlo, pero falleció. La mamá, para no llamar tanto la atención, porque ya sabía eso de brujería y curandería, pues lo enterró a la orilla de esta laguna. Entonces se cree que el cuerpo de Chico Largo está en cualquier parte de la orilla de esta hermosa laguna. Así que está interesante, ¿verdad? Dicen que se convertía, según leí, no solamente se convertía en venado, le gustaba convertirse en diferentes animales y salir por las noches a los poblados cercanos. Y se divertía Chico Largo. Es como la leyenda en Nicaragua que decimos que existe una mona, una mujer bruja que se convierte en una mona y que todas las noches va a molestar a las casas. Chico Largo se convertía en venado, le gustaba andar ahí, pum, 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 brincandito aquí cerca de la laguna y en los poblados. Había muchos venados en aquel entonces, a él le gustaba llamar la atención, según lo que dice la leyenda. Interesante, ¿no? Le gustaba convertirse en animales y unos cazadores, ¡bam!, lo mataron. ¿Saben? Es muy bonito recalcar la historia y leyenda de Nicaragua. Eso de convertirse en animales, lo del Chico Largo, lo de la mona que les comenté, también cosas como que la carreta en agua, el cadejo. Nicaragua es rica en leyendas y muchísimos mitos. Y vean, me vine aquí cerca de la laguna porque me da curiosidad. Y el agua está fresquecita, ay, qué sabroso, me dan ganas de bañarme. No sé si es normal que las personas vengan a bañarse a esta laguna porque tienen el gran lago súper cerca. Qué tranquilidad, qué paz se siente en este lugar. Ojalá que no quiera asustarme algo similar a lo de Chico Largo, pues, pero me gusta mucho. Y es súper rápido recorrerlo. Desde donde empezamos a caminar solo tardé 10, 12 minutos y llegué a esta laguna. Las personas, habitantes de lugares aledaños, dicen que cuando vienen a la laguna sienten una presencia rara, que de vez en cuando se aparece un venado, los queda viendo y ¡boom!, se desaparece. Dicen que la presencia de Chico Largo sigue. Sí, en estos lados. Bueno, el espíritu de Chico Largo, así que qué buenas leyendas tenemos. Y este sendero en el que vamos caminando rodea toda la laguna. Y según me dijeron ahí en recepción, tardas como
40 minutos en darle la vuelta. Si caminas rápido, pues un poco menos de tiempo. Pero como yo voy grabando, mostrándoles a detalle cada cosa que me parece interesante. Y aquí es para venir a conectarte con la naturaleza. Y bueno, tal vez tenés suerte y te aparece Chico Largo. El lago, la laguna está aquí, lo divide un estrecho de tierra de que unos 20, 30 metros, eso es lo que lo separa. Qué espectacular es el mundo, qué espectacular es la vida en general, qué espectacular son estos lugares que muy pocas personas conocen. Cada vez que veo el agua me dan ganas de tirarme a bañarme, pero no puedo porque luego me voy a relajar ahí y no les voy a grabar absolutamente nada. Vean, allá al fondo se logra ver un ferry que está llegando a Moyogalpa. Pero bien, nos pasamos de aquí, de la orilla del lago, a la orilla de la laguna, que está por aquí. Aquí se puede ver de mejor manera porque está más despejado. Vean, el lago, la laguna, qué bonito. Sigamos con el sendero porque ya andamos un poco corto de tiempo y tenemos que ir al mariposario y a ver las tortugas. Vamos a ver cómo está ese lugar porque según leí en internet, lo tienen descuidado en esta reserva. No sé si es verdad. Tenemos que caminar rápido, sí, porque andamos muy cortos de tiempo. El ferry que voy a tomar de Moyogalpa hacia San Jorge sale a la 1:30 y al momento que estoy grabando este video son las 11 de la mañana. Así que tengo que apurarme. Pero, ¿saben? Voy satisfecho porque la experiencia ha sido muy buena. Le he grabado cosas interesantes, le he contado datos que me parecen muy curiosos. Y otra cosa que quería decirles que no me gusta tanto, que en lugares que tienen mucha historia, que tienen mucho potencial para contar leyendas, mitos, pues no haya ningún guía. Me gustaría que haya un guía en determinadas horas para que sea un recorrido guiado, porque a mí me mandaron ahí solito, anda, hace tal cosa, hace esto y ya. Siento que tiene mucho valor. Hay que sacarle provecho a lugares como estos para que las personas conozcan más de la historia, conozcan qué tipo de aves hay, qué tipo de animales hay por aquí, y no solo te vengas a caminar y apreciar la naturaleza, que está bonito, pero sería bueno un aporte extra, que sería alguien que conozca muchísimo de la historia de este lugar. Aquí hay muchísimas aves, muchísima vegetación. Así que bueno, si ustedes quieren venir a hacer avistamiento de aves, es un muy buen lugar aquí en el río Istián que estuvimos ayer. Yo no vine preparado, o sea, no traje binoculares para disfrutarlo yo. Y tampoco traje un lente que tenga un super zoom para mostrarle a detalle las bellezas de aves que se ven por estos lados. Nicaragua tiene, wow, muchísimas cosas para ver, o sea, en cuanto a flora y fauna. Con esta cámara no se va a lograr apreciar, pero ya he visto algunos monos, ardillas, garrobos, muchísimas aves. Y creo, no estoy seguro, que algo grande que pasó corriendo por ahí y lo vi que era de color negro, parecía un chancho de monte. No estoy seguro y no sé si en este lugar hay ese tipo de animal. Vean todo esto que está acá, el montón de guarazapos. No sé si ustedes conocen, no sé si lo han escuchado ese nombre. Son sapos que parecen pescaditos, pero luego echan patitas y todo eso. Nunca había visto tanto en un solo lugar. Bueno, en realidad no sé si la cámara logra captarlo de la mejor manera. De hecho, yo creo que en este lugar hay una sobrepoblación de sapos, de ranas. Porque en el último hotel que les mostré, había muchísimos ahí cerca de la piscina en la noche, cerca de la habitación. Si son miedosos a eso, pues se acostumbran, no hacen daño, son tranquilos, solo saltan y ya.
También aquí hay una playa popular que se llama Playa Bancón. Pueden subir al Cerro Chico Largo porque es en el cerro que también se aparecía el famoso venado, pero nosotros ya no lo vamos a hacer porque les hemos traído varias playas ya. El próximo viaje va a ser para escalar. Vamos a subir los dos volcanes probablemente, tal vez ese Cerro Chico Largo. Vamos a hacer cosas interesantes. Ya van a ver, ya estamos volviendo donde está el mariposario. ¡Qué calor hace por aquí! Tienen que tomar muchísima agua, Prixes. Ténganlo en cuenta, traigan mucha agua. En su mochila traigan bloqueador, comida, snacks, ustedes saben. Y mucha, mucha agua. Porque se deshidratan súper rápido. El calor es brutal en esta parte de Nicaragua. Dato curioso de este lugar también. ¿Saben? No he visto a un solo turista nicaragüense. Todos, absolutamente todos extranjeros. Probablemente canadienses, estadounidenses o europeos, pero ningún nicaragüense he visto, al menos en esta fecha. Cuando ustedes estén viendo este video, está cerca Semana Santa y yo sé que en ese entonces sí tienen que haber muchísimos turistas locales, turistas nicaragüenses. Espero que así sea, salgamos a dar nuestra vuelta por algún lugar aunque sea. Y bien, ya llegamos al mariposario y wow, el clima aquí cambia mucho. Cambia mucho, hay mucha sombra, hay bastantes árboles que tapan el sol, tienen como un pequeño filtro, todo esto para que las mariposas pues no salgan. Tengo que abrir aquí y aquí tienen que estar las mariposas. Vamos a ver. Ay, qué bonito las plantas, los colores, pero mariposas no veo, ¿será que están en capullo? Ah, no, ya me di cuenta que están al otro lado. Aquí soy el salado que no se ve nada, pero ahí sí, ya vamos para allá. Vean, aquí tienen el ejemplo completo de cómo son los capullos y todo eso. Yo no sé mucho de mariposas, ustedes saben que soy geólogo. Como les dije, que no hay un guía, o sea, vos haces tus cosas solito. Y sería bueno que de vez en cuando pues alguien esté ahí explicando. Pero aquí sí, no sé si lo van a ver, hay bastante mariposas. Una por acá, otras por allá. Vean que, lo que les digo, allá al fondo está un grupo de turistas y son completamente extranjeras. Del mariposario hay un pequeño acuario donde hay bastantes peces y tortugas. Y esto es todo, recorrer la laguna Charco Verde, venir al mariposario y darte una vueltecita ahí por el acuario, ves ahí los pececitos y las tortugas. Así que creo que estuvo bien. Recuerden que todo esto tuvo un precio de 100 córdobas y también les voy a dejar la conversión en dólares. Así que bueno, Prixes, ya vamos llegando al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme, se lo agradezco un montón. De hecho, quiero pedirles, Prixes, que compartan este video, que se lo envíen a todas las personas que creen que les puede interesar. Se lo voy a agradecer muchísimo para que la comunidad en este canal siga creciendo y creciendo y podamos grabar cada vez mejores cosas en este canal, Prixes. Así que bien, espero que el video les haya gustado, lo hayan disfrutado, se hayan entretenido. Recuerden que si el video les gustó y les caigo bien, suscríbanse a mi canal que no les cuesta absolutamente nada. Denle like a este video, comenten todo lo que quieran. Así que cuídense mucho, coman mucho, pero sin engordar. Y recuerden botar la basura en su lugar, Prixes. Nos despedimos de Metepe, bye bye.